I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. I keep dancing on my own. I keep dancing on my own. ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. Y bienvenidos a un video donde vamos a hablar de una vieja tatuada. Y no soy yo, ¿ok? Vamos a hablar de esta mujer que están viendo en pantalla. Ella hizo todo un pedo, todo un revuelo, una chingada tormenta en un vaso de agua. Porque piensa que la discriminaron por sus tatuajes, ¿ok? Para un trabajo que había pedido en TJ Maxx. Ella trajo, ahorita les voy a explicar qué es TJ Maxx y todo eso. Ella trajo esta historia al internet, específicamente a TikTok. Y hagan de cuenta que colectivamente los gringos hicieron así como que, ay, ni al caso esta morra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es súper mente abierta con la apariencia de la gente. Y cuando les digo súper mente abierta, a veces es un poquito de más. Y eso viene de mí, que me he visto como un pinche gringo retirado, ¿ok? Como Adam Sandler, pero con el pelo largo y la boca roja, ya. Yeah. Pero el caso es que, además de eso, le averiguaron más, porque pues el internet es el internet, bien chismoso. Y resulta y resalta que esta chica, pues tiene cosas muy subidas de tono en su Instagram y además se dedica a revender. Y pues el internet la hizo cuasha, así de que ahí te sales a la madre. Y ojo, esto fue en todos los lados, gente tatuada, gente no tatuada, gente con tatuajes así de que oscuros, vamos a decir, gente con tatuajes más alegres, de todo, gente progre, gente conservadora, todo mundo la hizo mierda. Ahora, ella, ¿qué fue lo que hizo? Decir, ¿sabes qué? Es cierto, el problema soy yo. No es el mercado laboral, no es TJ Maxx y no debería andar gritando discriminación cuando no hay. No, se hizo la víctima y no solo redobló. ¿Cómo se dice cuando alguien dice la misma pendejada cuatro veces? Pues eso hizo, ¿ok? Y hoy vamos a ver sus videos, los voy a traducir y vamos a entablar en esta conversación que están teniendo los gringos sobre ¿puedes en realidad tú gritar discriminación cuando el cambio corporal te lo hiciste por tu propio pie? ¡Ah, chinga! Ok, entonces vamos a comenzar con todo este rollo. Ella se llama Ash Putman o algo así. Ojo, yo no la estoy doxeando, espérense. No traigo labial en los dientes, todo bien. Yo no la estoy doxeando ni nada. Ella es pública, ¿sí? Y pues espérense, no, les tengo que explicar qué chingados es el TJ Maxx para la gente que no ha venido para acá, para Estados Unidos. El TJ Maxx es una tienda departamental que vende más barato que sus competidores. El TJ Maxx es parte de un corporativo gigante donde también es el mismo corporativo es dueño de el Marshalls y el Ross. Son tiendas donde te venden a descuento hasta cosas de marca y la chingada. Ojo. No a toda la gente le gusta que porque venden cosas con defectos. Yo personalmente de ropa no compro nada más que calcetines. Esos pinches calcetines Puma que todos tenemos. Ya, yeah, así. De ahí en fuera he comprado bolsas, he comprado zapatos, he comprado tipo joyería así de que de plata o bisutería. La bisutería de la marca, chingada madre, les voy a poner la marca aquí. Creo que la Nicole Richie o la hermana de la Jessica Simpson. ¿Será la verga quién es dueña de esta marca de bisutería? Está muy buena. Está muy buena, pero bueno. Luego, he comprado cosas también para el hogar. Así de que alfombras, cosas para la cocina, edredones. Y pues muy padre porque de repente te topas con sábanas de que 100% lino y yo, ah, de aquí soy. Ahora, una cosa que tienen que saber del TJ Maxx y de todas las demás tiendas que dije que son hermanas, es ese tipo de tienda donde tienes que agarrarlo
si ves algo y te gustó, no sé, viste una, estaban vendiendo un mueble de marca ahí, o viste unos zapatos, etcétera, etcétera. Lo tienes que agarrar si lo quieres, ¿no? Lo tienes que agarrar porque no va a estar el día de mañana o nunca va a volver a estar. Así es como venden las cosas. Es como que tenemos esta línea y ya, nunca va a volver a estar. Ahora, otra cosa, hay gente que no le gusta que porque venden de temporadas pasadas. Traigo una camiseta de $5, oigan, que compré, camisola, que compré en una segunda. Literalmente no me importa si algo está pasado de moda, pero bueno. Y creo que eso fue todo. Ah, ahora, además de eso, como ya dije, tienen que saber que aquí Estados Unidos es súper mente abierta con la apariencia de la gente. Y cuando les digo súper mente abierta, es todo mundo va a tener tatuajes. El policía, el enfermero, la pediatra de tus hijos, el que te atiende en emergencias, el ¿cómo se dice? El oficial ahí de inmigración, políticos, senadores, maestras, maestros, jardineros, todo el mundo tiene tatuajes. O sea, no es algo así como que ¡oh, un tatuaje! No, la cosa más normal del mundo, ¿ok? Ahora sí, vamos a comenzar. I'm on here and talk about something that... So, I wanted to come on here and talk about something that is really starting to annoy me. So, I applied... Dice, vengo aquí a hablar de algo que me está molestando. For a job at TJ Maxx a few weeks ago and... Dice, apliqué a un trabajo para TJ Maxx hace unas semanas. En TJ Maxx, como... Bueno, eso no les dije. Vas a trabajar acomodando cosas o cobrándole a la gente. Es como todo lo que hay que hacer, ¿sí? They denied my application. They couldn't even call me. They just sent me some automated email. Me negaron la aplicación, ni siquiera me hablaron, solo me mandaron un correo automatizado. Shula, ¿qué querías? Que te enviaran flores. Que dijeran, no, muchas gracias, mi niña, que parece que necesitas un exorcismo. Madre Santa, parece la Biblia diabólica esa. Ya ven la historia esta de que supuestamente un cabrón lo poseyó Lucy. Y fue así de que, voy a escribir toda una Biblia gigante, enorme, de no sé qué tantas páginas, en una sola noche. ¿Sí saben esta historia? Está curada, pero bueno. El caso es que acá la Shula 2-3 parece eso, pero bueno. So, I went in today and I was like, so, what was the reason I... Y dice que fue a confrontarlos, ¿no? Ella no dice confrontarlos, pero yo digo, o sea, fue a donde aplicó y dijo, hey, ¿por qué no me dieron el trabajo? Like, oh, like, you just, like, don't have enough experience. There was... Ah, y que, pues, fue a confrontarlos y que la señora le dijo, ah, es que no tienes suficiente experiencia. Candidates that had, like, more experience than you. Hubo otros candidatos que tenían más experiencia que tú. And, you know, I asked her if it was about my tattoos. Y que ella le preguntó, oye, es por mis tatuajes. Miren, ahí yo como empleadora inmediatamente hubiera sido otra red flag. ¿Por qué? Porque alguien que está así a la defensiva por sus tatuajes invariablemente va a ser un problema. Aunque no tenga nada que ver la decisión de no emplearla o no, lo que sea, de no darle algo que ella quiere y que no tenga nada que ver sus tatuajes, ella invariablemente lo va a meter. No sé si me estoy explicando en esto, ¿ok? Yo, sí, cierto, tengo un tatuaje nomás. Y me da risa que algunos de ustedes me dicen que yo me tiré como coche al lodo porque pasé de cero tatuajes a medio entre... Bueno, una parte del antebrazo. Pero hay planes. ¡Hay planes! Ok, pero bueno. El caso es que... Fíjense que yo nunca pienso en mi tatuaje. O sea, lo veo y yo digo, ¡qué cosa tan hermosa! Pero nunca lo agarro como a... ¡Ay, alguien me hizo el feo! Es por el tatuaje. Es porque traigo una... ¿cómo se dice? Una... borrego cimarrón aquí encalacado. No, o sea, jamás pienso en algo así. Yo entiendo que mi tatuaje es nada a comparación de cómo está esta Shula, ok, y que además están tan feos. No tengo problema con que sean oscuros, así medio el cucuy. No tengo problema con eso. Hay tatuajes oscuros bellísimos, pero en ella se ve raro. No, ahorita hablamos más de eso. Pero sí siento que está a la defensiva inmediatamente por sus tatuajes. Menos te van a contratar, puta, pero bueno. Obviously, because I know a lot of places don't like tattoos. She said that was... Dice, y pues le pregunté eso porque yo sé que a muchos lugares no les gustan no les gustan los tatuajes. Aquí voy a decir algo controversial pero valiente. Agárrense de las manos. Yo pienso que si uno se va a modificar el cuerpo por su propio pie, uno tiene que tener en mente que
eso pueda ser un deterrente si con el tiempo necesitas depender de que alguien te dé trabajo. Amo los tatuajes, ¿ok? Amo el estilo alternativo. No es para mí personalmente, pero me encanta verlo, me fascina, ¿ok? Las modificaciones corporales se me hacen una chingonería. Tú, mira, ponte piercings en el fundillo si es lo que quieres. Fabuloso todo eso. Ponte la Jacob's Ladder, ¿sí? No sé cómo se dice en español, pero que la escalera de Jacobo, sabrá la madre. Ahora, el caso es que todo bien con eso, pero sí se me hace que uno tiene que tener los pies bien plantados en la tierra y decir, si me hago todas estas modificaciones y luego tengo que ir a trabajar para alguien más y en esa empresa no doy el ancho con la imagen, esto va a ser problema antes de tatuarte toda. Y mucho más con alguien tan joven. Ella tiene 23 añitos apenas. Para las pendejadas que anda haciendo está muy peluda, pero para el hecho de tener tanta tinta en el cuerpo, está muy joven, ¿ok? Yo les voy a decir el consejo, bueno, no el consejo, sino como, pues sí, más o menos un consejo. La persona que a mí me tatuó, fabulosa, por cierto, me dijo, tenemos la misma edad, y me dijo, qué bueno que te esperaste hasta estar grande para empezar a tatuarte. Ella toda está tatuada, ¿ok? Y tiene piezas súper hermosas, cara, cuello, manos, toda, las pinches patas, toda está tatuada. Pero también tiene piezas que a ella misma no le gustan. Y me dijo, yo me empecé a tatuar como a los 17 años y ahorita me arrepiento de varios tatuajes que tengo. No porque me arrepiento de estar tatuada, sino porque esas piezas no me gustan, dice. Y ahora ya no tengo campo, ahora ya que estoy grande y que tengo dinero, no tengo campo para poner piezas de artistas que me encantan. Y yo así de que, a la bestia, muchas gracias. Porque yo pensaba que yo me había tardado tanto por culo. Siempre me han encantado los tatuajes, pero yo decía, no, espérate, todavía no es. Y todavía no es. Y todavía no es. Hasta que de repente a los 33, casi 34, dije, aquí es, puta. Pero bueno, si fue a los 33, casi 34, o fue a los 32, casi 33. No me acuerdo. Isn't the reason... I don't feel like that's true, but whatever, I'll leave. Y que la señora le dijo, ¿sabes qué? Es que tus tatuajes no fueron razón alguna para no darte el trabajo. Y ella dice, yo siento que sí fueron. Leave it at that. So, I'm just wondering how, like, teenagers and young adults... Ah, fíjense lo que va a hacer ahí. Dice, tengo la pregunta de cómo le están haciendo adolescentes y adultos jóvenes que no tienen nada de experiencia para poder agarrar un trabajo en un mercado laboral que te pide experiencia desde un principio, ¿ok? Who haven't had a job before. How are they supposed to get employed if these places are only hiring people with experience? So ahora, yo les tengo que admitir que en el TJ Maxx, pero miren, esta es solo mi experiencia y de los TJ Maxxes que yo he visto desde pues toda la vida, porque siempre he cruzado para acá, pero ahora 7 años desde que vivo aquí. Yo personalmente, en mi persona, nunca he visto que en el TJ Maxx contraten a morrillos adolescentes o a gente que apenas va a dar sus pininos en el mercado laboral. Yo ahí he visto mujeres más grandes, señoras, muchachos ya grandes. O sea, nunca he visto a alguien de 16 trabajando en un TJ Maxx. Yo pienso que es porque no dan ese tipo de horarios. A los chamacos los he visto trabajando en el Dairy Queen, los he visto trabajando en los lugares como de Sonic y McDonald's y ese tipo de cosas de comida rápida. En el Jaggers los he visto trabajando en... ¿cómo se llama? Donde llevas el car wash, donde llevas en esos lugares como de para lavar el carro, pero que tienen la máquina, donde siempre me pongo nerviosa y digo, ¡ah! No le voy a atinar, porque tienes que meter la llanta en una pendejada que lleva el carro. Pero bueno, ahí. En el TJ Maxx nunca he visto a gente tan joven que apenas vaya empezando. Entonces, no sé qué pedo con eso. Ahora, de que hay un problema en cuanto al mercado laboral, donde a mi punto de vista y en mi opinión, tanto aquí en Estados Unidos como en México,
le piden demasiada experiencia a gente que va empezando. Sí, eso sí existe. Pero ella está agarrando una problemática social, una problemática laboral, vamos a decir, existente para tratar de hacerse la víctima, cuando en el caso de ella no es. Porque 23 años para agarrar un trabajo donde no requieres una carrera, ya estás grande. ¿Sí? Si ella fuera comenzando, vamos a suponer que acaba de terminar su carrera como licenciada, como maestra, como ingeniera, lo que te dé la gana, y apenas fuera al mercado laboral para cual él estudió, ahí sí yo le diera la razón. Pero para algo como el Marshalls, trabajar en una simple tienda departamental, 23 años y que apenas vaya comenzando, está muy grande. I mean, I do okay with money as is, so I didn't like need the job, but dice, a mí me va bien con el dinero así como estoy, no necesitaba ese trabajo. Entonces, ¿para qué vergas vienes y la haces de pedo? Okay, pero todo bien, ¿no? Qué bueno que la vino, la hizo de pedo y quedó como payasa, porque aquí yo estoy haciendo dinero de su estupidez, ¿no? Pero pues sí querías el trabajo, puta, porque si no no te estuvieras quejando, pero okay. I would have liked it to have made some extra money so I could pay off my debt quick. Dice, me hubiera gustado hacer dinero extra para pagar mis deudas rápidamente. Ok, voy a decir lo siguiente. Mira, uno no puede decir que está bien de dinero y luego decir que necesita un segundo o tercer trabajo o literalmente otro... ¡Qué mamona! Ya voy a empezar como la pinche Dana con su rulito aquí. Otro income stream. ¿Cómo se dice income stream en español? ¡Fuente de ingreso! ¡Otra fuente de ingreso! ¡Ay, no! Buléenme cibernéticamente. Ok, pero bueno. No puedes decir esto en la misma oración. No puedes decir, estoy bien de dinero, y luego decir, pero quiero tu trabajo para pagar más rápido mis deudas. Ahora, no estoy en contra de las deudas. Yo no me voy a poner aquí como un boomer mexicano a decir, las tarjetas de crédito son lo peor, las hipotecas son lo peor, las préstamos para carros son lo peor. Ya ven que a muchos de nosotros nos criaron boomers que pasaron por el trauma de la devaluación y nos metieron a un chingo de miedo a los bancos, a las tarjetas, a todo ese pedo. Pero pues la economía no está ahorita, ni en aquel país ni en este, como para decir todo voy a pagar al chas chas. Por eso me caga mucho la madre de Dave Ramsey, oigan, me caga los huevos. Yo, miren, el señor tiene, si apenas van empezando ustedes con su... Ah, voy a agarrar las riendas de mis finanzas y voy a saber cómo administrarme. Alguien como Dave Ramsey tiene algunos buenos consejos, pero en general, como forma de vida, no, para nada. Pero ese es otro video. El caso es que la única forma de decir que estás bien de dinero es que puedas pagar tus deudas cómodamente. Cómodamente. Ella no está pagando sus deudas cómodamente, las quiere pagar más rápido. Entonces, por lo tanto, dice, necesito tu trabajo. Y luego se queja de que no se lo dieron y luego dice, pero no me importa. And, you know, I hate that my tattoos are such a defining... Y luego ahí vuelve a meter los tatuajes. Dice, odio que mis tatuajes sean algo... O sean un factor para que me den un trabajo o no. Factor for me getting a job or not. Like... Me parece una estupidez esta... eso. O sea, si te vas a tatuar, ten en cuenta eso. Ten en cuenta que a muchas empresas no les gustan los tatuajes. Ok. Como dicen, libertad de expresión no significa libertad de consecuencias. Ok, pero hay que recordar que al menos aquí en Estados Unidos, sí tú tienes la libertad de expresarte como se te dé la gana. Y eso también incluye tu físico. Ok, mientras no incite al odio ni nada de eso. Porque no es como que puedes ponerte, tatuarte el símbolo ese que agarró el viejo del bigote y decir, esta es mi libertad de expresión. Ok, pues no, ¿verdad? Pero para lo que voy es a lo siguiente. Tus tatuajes están protegidos en cuanto a que no te pueden discriminar en un hospital. No deben de discriminarte para darte educación. No deben de discriminarte si tú quieres ir a sacar una licencia. ¿Sí me explico? En ese tipo de cosas. Pero de ahí en fuera, una empresa privada puede discriminarte todo lo que se le dé la gana en cuanto a tatuajes. No tienen derecho a hacerlo con, que tu credo, tu raza, tu nacionalidad, ese tipo de cosas, ahí sí no tienen derecho. Pero con esto, con tatuajes, sí.
O sea, tú puedes ir a un lugar y decir, sabes que quiero trabajo aquí, estoy calificada, pero resulta que tu imagen no va con la imagen de esa empresa privada. Te van a mandar mucho a la verga. Entonces, yo les recomendaría que si ustedes no saben si un día van a tener que depender de un empleador, tatúense de una forma donde puedan esconderlo. ¿Ok? Los tatuajes, el estilo y todo eso ya es pedo de ustedes, pero donde puedan esconderlo. ¿Por qué? Porque si no, eso les va a impactar y qué pinche horror que un día anden todos hambriados y digan, ¿sabes qué? Necesito, estaba trabajando para mí mismo, pero pues eso quebró, necesito ir a agarrar trabajo en otra parte y que tus pinches tatuajes te detengan. ¡Qué madre! Ok, entonces no sean güeyes cuando se trata de tatuajes. Ahora, yo pienso que con ella, a pesar de que aquí en Estados Unidos es súper normal con los tatuajes, ustedes van a ver gente tatuada de que de aquí hasta acá, ¿ok? Aún los tatuajes de la cara sí siguen siendo un poquito como, ah, ok, un tatuaje de cara, ¿sí? Eso es algo que no se ha normalizado. De nuevo, los tatuajes del cuello y de las manos los vas a ver donde quiera. Tu doctor va a tener el pinche cuello tatuado, ¿ok? Pero la cara sí es un poquito más como que, ay, una cara tatuada. Y lo de ella está, no sé si estoy mal por decir esto, pero sus tatuajes están un poco grotescos. El hecho de que trae aquí en el cuello la calaca de un bebé que no tiene la mandíbula y además tiene dientes como si fuera una araña y las patas de la araña le llegan hasta acá y casi le entran a la boca. Está un poquito grotesco este pedo. Entonces es como, güey, ¿para qué vergas te tatuaste así si invariablemente ibas a tener que trabajar para un empleador? ¿Por qué ahora quieres que el empleador diga, ah, sí, chula, vente para acá a trabajar? Pero pues. Just because I have tattoos doesn't mean I'm not going to be a good worker. Dice, solo porque tengo tatuajes no quiere decir que no voy a ser buena trabajadora. Totalmente de acuerdo, pero igual, las empresas privadas no están obligadas. I do not understand that at all. Because quite literally, some of the most smart, intelligent people I've ever met are people with tattoos and piercing. Dice, y literalmente de las personas más. No sé por qué dijo smart and intelligent, porque es lo mismo, inteligentes, inteligentes, que he conocido, están llenas de tatuajes y piercings. Pues sí, Shula, pero eso no quiere decir que tú seas inteligente. Entonces, bueno, que ojo, no es cierto, ¿eh? Hay gente tatuada que está más pendeja que su rechingada madre, ¿ok? Hay gente tatuada que está más densa que un hoyo negro. No tiene nada que ver los tatuajes. Los tatuajes es simplemente una. A mi punto de vista es como de niños estábamos obsesionados con ponernos stickers en todas partes y ahora de grandes ya tenemos dinero para ponernos algo permanente, pero no quiere decir nada fuera de ahí, no nos hace más inteligentes, no nos hace más cool, no nos hace absolutamente, estamos más decorados, es todo, es decoración, ok, pero uy. I could be wrong. Ojo, en esta cultura de acá, porque entiendo que hay culturas donde los tatuajes sí significan un chingo de cosas y sobre todo dentro de sus grupos es como que esos tatuajes indican cierto nivel. Eso es otra cosa, eso es punto y aparte, ok, pero bueno. Wrong, but I've seen that like in Europe, like people with tattoos and piercings can get jobs like way easier there. Dice, podría yo estar mal, pero he visto que en Europa la gente con tatuajes y piercings agarran trabajos sin problema. Ahí sí no sabría decirte, Shula, o sea, alguien, la gente europea ahorita que me esté viendo, o gente que no sea europea, pero que está en Europa, díganos qué pedo. Yo sí voy a decir algo. A veces nos pasa lo siguiente. Como americanos, y no digo americanos gringos, me refiero a gente de este continente americano, a veces pensamos como que los europeos, hasta hace poco tiempo teníamos esta idea, como que Europa estaba más, la gente más progre, más avanzada, más civilizada, vamos a decir. En mi experiencia, yo nunca he ido a Europa, pero me he topado con europeos acá en estas aventuras gringas en las que he andado. ¿Cómo puedo decir esto sin embarrar a todo un grupo de gente?
algunos europeos con los cuales yo me he topado han sido mierdas, igual de mierdas que como tachan a los gringos. Xenofóbicos, racistas, sexistas, misóginos, homofóbicos. O sea, esta idea que según yo ya no la tenemos, pero pues en algunas partes sigue prevalente, de que en Europa todo está mucho más avanzado. Es como, a lo mejor sí eres un hombre blanco, pero de ahí en fuera. Y un hombre blanco privilegiado, porque si eres pobre ya valiste verga. Pero no sé, díganme ustedes, ¿ok? So, why is America not hopped on the bandwagon? Dice, ¿y por qué Estados Unidos entonces no es igual de progre que allá en Europa? Se me antojó escuchar la canción esa de Europa, donde es Santana con un hombre que no sé cómo se pronuncia su nombre. Django, pero con una D. Ok, se me antojó escuchar esa canción. Cierto, escuchen esta pinche rola y vean esta serie. A los que les gusta el terror, ok. Esta rola está bien chingona, me recuerda a mi juventud. Y esta serie es de terror, pero como comedia. De repente sacan unas curas ahí. Y tiene... Es absurdo el pedo, ¿ok? Chéquenlo. Lo acaban de poner en Netflix gringo. No sé más, no sé. Creo que está en Paramount también. Ahora, entonces salió este video. Y pues la gente dijo... No, pues mijita, es que también... Unos dijeron, mírate al espejo. O sea, traes tatuajes un poco oscuros y un poco agresivos, vamos a decir. Yo personalmente le llamaría grotescos. Ojo, no tengo ningún problema con tatuajes oscuros, como ya dije. Pero en ella se sienten raros. No sé cómo explicar lo que siento cuando la veo. Es como que estás tratando de ser edgy, ¿verdad? O sea, así se siente. Pero, Ahora, hubo gente que fue más allá y dijeron, a ver, no puede ser que en un pinche TJ Maxx en este país te hayan hecho el feo nomás por tus tatuajes. O sea, algo más hay. Y fueron a su Instagram, el cual no puedo enseñar porque está viendo por gráfico, ¿ok? La Shula hace contenido para adultos y lo promueve, o sea, tiene un OnlyFans y lo promueve por medio de su Insta. Y el Insta me sorprendió un chingo, Iván, porque está bien subido de tono. Yo así de que mira, shishi para la banda, o sea, shishi. Y ojo, ella presume, bueno, ahorita vamos a ver ese video. Y luego además de que culo de que, o sea, la tanga está a un milímetro de que Shula nos enseñas los hoyos, todos los hoyos. Bien subido de tono y yo de que, ¿qué no se supone que Instagram es bien pincha mamón? Ese contenido no me asustaría en Twitter, que a la bestia, otra cosa que me faltó decir. Desde que Elon Musk agarró las riendas, el pinche robot dijo, libertad de expresión, ¿no? Y a la madre, oigan, hay una cantidad de... No por... Que ojo, yo sé que siempre ha habido, siempre ha habido. Pero ahorita es así de que en hilos que no tienen nada que ver con eso, es uno tras otro, fluidos corporales volando por doquier. Y yo de que... ¡Ah! ¡Espérenme! Siento que necesito ponerme un condón así para poder entrar a Twitter. Pero bueno, el caso es que además de eso se dieron cuenta que es revendedora, ¿sí? Y ojo, aquí una explicación. En el TJ Maxx y en las otras tiendas que les dije que son hermanas, batallan mucho con los revendedores que quieren ir a trabajar ahí. El TJ Maxx de repente y las otras hacen... De repente tú te encuentras unas marcas ahí, pero que es de que... Es algo extraordinario encontrarse una súper, súper marca. Entonces, ¿qué es lo que hacen los revendedores? Van y compran todo eso, lo cazan y luego lo revenden. Cada quien, o sea, para mí es un poquito como... Pues es que la gente está haciendo lo que sea por salir adelante. Pues bueno, o sea, mientras no se agarran a vergazos por los pinches pasteles del Costco, si de ahí en fuera si quieren revender todo ese pedo, revéndanlo, ¿no? Ese es pedo de ustedes. Pero hay revendedores que quieren trabajar en el Marshalls o el Ross o el TJ Maxx para poder, como antes de que salga al piso la mercancía, ahí comprar todo. Y ahí fue donde esta empresa dijo, no, pura madre, fíjate que no. O sea, ¿quieres tú revender? Ven y haz fila los días donde ponemos todo lo nuevo, o ven y agárrate las greñas, pero no te vamos a dar trabajo. Entonces muchos piensan que
sí, o los tatuajes fueron una... Ahí tuvieron algo que ver con la decisión de no darle trabajo, pero que principalmente fue el hecho de que es revendedora y además hace OnlyFans. Ahora, aquí hay una... Se soltó una... ¡Ay, a la madre! Me jaló el cabello. Se soltó una conversación muy extremadamente interesante con esto de tener OnlyFans y además querer ir a trabajar en el mercado laboral. Pues sí, va, si no, ¿en dónde vas a ir a trabajar más que en el mercado laboral? Ay, no, buleenme, oigan. El caso es que unos, hay gente que está diciendo, nadie debería de ser discriminado si hace trabajo sensual. Y hay otras personas que estaban diciendo, es que ahora te revisan, o sea, todo tipo de trabajo revisa tus cuentas. ¿Cuál es mi opinión? Fíjense. Es que entiendo los dos lados. Por un lado, digo, es que como, ¿por qué chingados te van a hacer el feo si además tú tienes una fuente de ingresos donde hagas el OF si no tiene absolutamente nada que ver con tu trabajo? Pero aún así llegamos al punto donde las empresas privadas tienen todo el pinche derecho de decir, es que yo no quiero a alguien así como imagen, yo no quiero que alguien así nos represente, ¿ok? Porque pues ya ven que el trabajo sensual está bastante estigmatizado. No sé qué pensar. En eso me quedo así como que, es que por un lado lo entiendo y por otro lado entiendo también el lado de acá. Díganme ustedes más fácil porque a lo mejor puedo ver el punto desde otros, de otras perspectivas que ahorita no veo, ¿sí? Porque en el caso de ella lo tiene tan pero tan público al grado de que tú entras a su Insta y te preguntas, oye, mijita, ¿cómo no te han botado de la página? Está súper pero súper explícito este pedo. Entonces, pero por otro lado digo, y pues lo que iba a hacer es ir a acomodar y a vender. O sea, no es como que tiene nada que ver su OF. No sé, ven, ahí sí no sé. Pero bueno, ahora... Aún así, a toda la gente que me está viendo, por caridad, no me importa si no están en Estados Unidos, ¿ok? Limpien sus redes sociales, todas sus redes sociales. Quiero que agarren su Twitter y digan, ese tweet que hice hace 10 años, ¿me representa? No, ¡bórrenlo! ¡Bórrenlo! No sean cerotes, ¿ok? Ahora un chingo, como ya dije, de trabajos te están revisando todo. Pero también, ¿saben quién está revisando todo? El gobierno, cuando ustedes aplican para acá de que quieren una visa de trabajo, o quieren emigrar, o quieren una visa de estudiante, o quieren una visa de esas, de, no es cierto, las de estudiante, no sé, porque eso no la manejan USKIS, la maneja ICE, pero bueno, una visa de turista, te van a revisar todo, entonces... No les estoy diciendo que se censuren, simplemente les estoy diciendo si ustedes tienen cosas que ya no representan a la persona que son ahorita, quiten esas pendejadas, ¿ok? Pero bueno, y no es ser hipócrita, no es querer borrar la cola de uno ni nada de eso, es nomás darte cuenta que aquella pendejada que tuiteaste hace 10 años o aquella foto fuera de lugar que pusiste hace 7, ya no te representa. Así de fácil, ¿ok? Pero bueno, ahora... Como ya dije, la gente le empezó a dar carrilla de todo, de que pinches tatuajes no vas a la verga, apenas tienes 23 años y ve cómo andas, qué pedo además con tus piercings en la cara y además todo el contenido que tienes y eres revendedora y la, y le echaron en cara esto de que, ay, pues es que yo estoy bien de dinero, pero quiero pagar mis deudas más rápido. Y esta fue la respuesta de ella. Wow, it's not even 7 a.m. I woke up and read the comments on my video and I have a lot to say. You guys missed the point of that video entirely. Dice que el punto se nos fue así por completo en cuanto al video, que no le entendimos, pues. I don't need that job at TJ Maxx. No necesito ese trabajo en TJ Maxx. I make plenty of money. Yo hago suficiente dinero. Yo hago bastante dinero. If I didn't make enough money, I would not be able to afford a Dodge Challenger that... Si no tuviera suficiente dinero, no pudiera costearme un Dodge Challenger.
¿Quién presume un Dodge Challenger, oigan? ¡Ay, no! Ok, espérense. Los Dodge Challenger aquí en Estados Unidos es nada. Es un carro que ni al caso, ¿no? Es algo que vaya a hacer que caras volteen. No sé por qué lo está presumiendo como si fuera algo wow, pero bueno. That has a almost $500 monthly payment. Y ni siquiera nos está presumiendo que es dueña de un, ¿qué dijo? Challenger. Nos está diciendo que lo debe y que ella puede darse ese lujo de pagar $500 al mes. No, oigan, no, no, caca tutu, ¿ok? Esto es muy... No, iba a decir cosas, pero no voy a decir porque no tengo ganas de meterme en ese pedo ahorita. Pero esto es muy tipo cierto sector de la sociedad que cree que tiene dinero porque debe dinero en Liverpool en lugar del Coppel. Que cree que tiene dinero porque están en una casa de 2.5 millones de pesos para la cual tuvieron que pedir prestado hasta para dar el pinche enganche y pagar las escrituras. Tus deudas. Que tengas la capacidad de endeudarte un chingo, o más bien la irresponsabilidad. Sí se dice irresponsabilidad. Ando bien pendejo últimamente, oigan, en el pinche video del... Saludos a la chula que me corrigió. En el video del oso dije desequilibrio, y lo dije, no es cierto, esa palabra no existe, es imbalance, pero es al revés, imbalance no existe, desequilibrio sí. Pero bueno. Cuando no eres responsable y que te endeudas un chingo, eso no quiere decir que tengas dinero. Un pago de $500 por un carro mediocre no es tener dinero, ¿ok? Pero bueno. I have thousands of dollars worth of artwork on my body. Tengo miles de dólares de arte en mi cuerpo, está refiriéndose a la tinta. Shula, serán miles de dólares, pero... Tan feos que su rechingadísima madre. No se complementan unos con los otros. No es como que la pieza fluye. El arte ese que compraste está bien raro tongo. Ok, pero bueno. I have $7,000 breast implants. Tengo shishis de $7,000. Shishis de $7,000. Se me hace tan raro presumir algo así. Oigan, no. Es como una muchacha que se hizo también infame por presumir que tenía como $100,000 o $150,000 de operaciones en el cuerpo. Y estaba más fea que la verga, estaba más fea que nalguearse al niño Dios. Sorry, oigan, pero no. No, no, yo estoy harta de este tipo de cosas. Entiendo que desde sabe qué pinche mes les dije, voy a hacer un video sobre las cirugías plásticas y cómo se cambian la pinche cara y terminan viéndose como un guante de béisbol usado felino, ¿ok? Y no lo he hecho, pero sí lo voy a hacer. Pero a lo que voy es que no entiendo el presumir que te pusiste shishis. Si ella me dice, tengo terrenos, tengo un duplex que está rentado, tengo un triplex, es que yo quiero bienes raíces, oigan. Ya sé que ahorita se ve muy mal como querer bienes raíces, que porque... ¿cómo se dice? Acá los landlords ya tienen muy los... ¿Cómo se dice landlords en español? Bulenme. ¿Arrendadores? No sé. Pero los güeyes que te rentan, pues, ya acá se ve muy mal. Dicen que eso no debería de ser, que es capitalismo y que no sé qué. Y yo de que estoy tratando de asegurar mi vejez, hijos de la chingada. Quiero bienes raíces, pero bueno... En lugar de decirme que tiene bienes raíces, que tiene terrenos, que tiene un 401k bien gordito, bien a gusto, que tiene un Roth IRA gordote, así, rechoncho, no, me está diciendo que ha gastado mucho. And I have about $3,000 of filler in my face. Y tiene $3,000 de filler en la jeta a sus 23 añitos. No, 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 miren... Ustedes saben, yo normalmente soy pragmática y caótica. Soy así como que, ¿quieres hacer eso? Hazlo. Hazlo, a ver qué pedo, ¿ok? Pero, si tienen menos de 25 años, y esto recuerden, se los dice una señora de 36, a la cual le duele la lumbalgia, que ya tiene canas, etcétera, etcétera. Y 5 carreras truncas, ¿ok? Si tienen menos de 25 años, por favor, no se anden inyectando nada, no se modifiquen al cuerpo, espérense. Su cuerpo es como una casa recién construida.
Tienen que dejar que pase tiempo para que la casa se asiente y se agriete y valga verga donde vaya a valer. Y luego ya ven ustedes qué chingados necesitan arreglar si es que necesitan arreglar algo. Pero esta puta moda que traemos donde criaturas de menos de 25 años, gente que ni siquiera se le ha terminado de madurar el pinche cerebro, están metiéndose pendejadas en la jeta. Para luego que, para parecer, esta parece doña, oigan, parece de mi pinche edad esta mujer y es 13 años menor que yo. 13 años menor que yo, ¿ok? Entonces, no, espérense. Uno cambia mucho. De a los 25, tú no vas a ser la misma persona que eras cuando tenías 23, cuando tenías 22, cuando tenías 21, 18, etc. Espérense, vergas, ¿ok? Pero bueno. Y además, otra cosa que quiero decir, que va a estar medio culera, pero agárrense. Esos $3,000 de filler no le han servido de nada porque mi niña parece una papa cocida que la pelaron, ¿ok? Y no tiene nada, no tiene sal, no tiene pimienta, no tiene nada. No sé cómo explicarlo, pero eso parece. And it's crazy, it's like, you need to have money to do those things. Dice, y uy, necesitas dinero para hacer estas cosas. No es cierto, no es cierto, puta. Aquí en Estados Unidos te puedes super mega endeudar sin nada de dinero. Puedes ser un pinche muerto de hambre, nada que veriento, con unas deudas encabronadas. ¿Por qué? Porque así está el sistema de aquí. Es muy, muy fácil endeudarse. Aguas con eso para los que vienen para acá. I just wanted the job to make more money, because what... Yo solo quería mi trabajo para hacer más dinero. What's wrong with wanting to make more money? Porque ¿qué tiene de malo hacer más dinero? Absolutamente nada, Shula. Me encanta el dinero. But, you know, I posted that video because I knew I was going to get exactly those kind of reactions. Y ya se pone tipo de mamadora, mente maquiavélica, a decir que ella hizo esto a propósito, que puso ese video y dijo lo que dijo porque sabía que iba a tener esas reacciones. Mis huevos son tus ojos, ¿no es cierto, puta? Querías lo que desgraciadamente mucha gente de acá, no mucha, pero algunas personas de acá quieren. Sentirse especiales por medio de victimizarse por algo que tú te hiciste a ti misma. Ay, ojo, y hay gente que dijo que de seguro no le dieron el trabajo por la actitud que tenía, pero ahí sí ya no sé. Oh, it's because of your satanic tattoos. So if... Y dice que, ay, la gente que me dijo que no me dieron el trabajo por mis tatuajes satánicos. It is about my satanic tattoos. That's religious discrimination. Y dice que si acaso es así, que eso es discriminación religiosa. No. A mi punto de vista, no. Porque es en la religión no es de a huevo que tengas tatuajes. Entonces, por lo tanto, si acaso ella quiere jugar esta carta de me discriminaron religiosamente, en tu religión es a huevo de que tengas que tener esos tatuajes. No. Entonces no es parte de la protección que te da la Constitución en cuanto a tu religión. Tiene que ver con las prácticas de tu religión y no con esto que ella está haciendo. Espero estarme explicando, ¿ok? Y otra cosa que quiero decir, según yo, los satanistas no tienen nada que ver con Satán. No tiene nada que ver con, ah, sí, bebés decapitados en el cuello, con no tiene nada que ver con eso. Según yo, es una forma de vida como de... El pecado no existe, tú eres libre, vive tu vida, no te chingues a nadie más. Según yo, así es el pedo. Pero no estoy totalmente segura, satanistas del grupo, díganos qué pedo. Y no los quieran convertir, los demás no vayan a decir, te vas a ir al infierno. Esta gente de seguro ni cree en el infierno, digan, cálmense, pero bueno. Which it's illegal to discriminate against someone. Ven lo que les digo, es que, ay no, mi amiga la blanca privilegiada del primer mundo que tiene $7,000 de shishi, $3,000 de jeta y miles de dólares de tinta en el cuerpo. Y ella a todos tiros se quiere hacer la discriminada. ¡Ay, no! Oigan, necesito que... ¿Quiénes son los que estudian a los humanos y sus comportamientos pendejos? Los antropólogos. Antropólogos y antropólogas del grupo. Necesito que antropolicen, o como se diga, todo este tipo de comportamiento que he visto acá en Estados Unidos, porque se me hace tan interesante que a todos tiros ella quiere sentirse opresa, oprimida, aplastada. Ok, no lo supero, pero me encanta ver este tipo de cosas. De verdad me siento como una exploradora. Me siento como una exploradora
Dora la exploradora, Andy la exploradora, ok. Me siento como Andy la exploradora, así. Y yo estoy viendo a esta gente y digo, también raro tongos, pero a ver, vamos a apuntar todo esto que están haciendo. Así me siento. Other comments that I noticed is people said that I voted for Biden. Dice otros comentarios que noté es que la gente está diciendo que voté por Biden. I haven't voted before and I would never vote for him. Dice nunca he votado antes y nunca votaría por él. Hija de su verga madre, me caga cuando la gente hace esto. Aquí en Estados Unidos yo pienso que tu voto sí importa todavía. Entiendo que hay países donde literalmente no, porque pues es un pinche desmadre, hay toda una cosa detrás. No vamos a hablar de eso, pero aquí en Estados Unidos sí considero que tu voto cuenta. Y me caga este tipo de gringos. Me caga este tipo de gringos que simplemente me dicen, ay, pues es que yo no voté. Entonces, pobre de ti si te quejas de algo. Pobre de ti si te quejas de algo. Porque es increíble que por gente como tú, tenemos a todos estos pinches nada que verientos, vale verga, ¿ok? Teniendo las riendas de un país donde prefieren banear TikTok. ¡Ay! Oigan, quiero hablar de eso, pero no sé si les interese. Prefieren banear TikTok y además mandar tengo entendido que como 95 billones de dólares a darle ayuda a guerras que no deberíamos andarnos metiendo, como por qué vergas mandas ese dinero para allá cuando aquí la gente necesita. Y yo no digo que la gente no necesite allá, ¿ok? Yo reconozco y veo el desmadre por el cual están pasando, pero aún así no estoy de acuerdo con andar financiando guerras, ¿ok? Pero bueno, el caso es que prefieren hacer eso, todos esos pinches dinosaurios culeros que están allá. Ahora estoy discriminando por edad, oigan. Y luego tenemos gente como esta pinche pendeja que no tiene dos dedos de frente, pero tiene pinche 7 piercings en la cara. Y dice, ah, es que yo no voto. Ah, pero la shishis de $7,000. Ay. Según yo no me iba a enojar, oigan. Según yo nomás le iba a sacar curas, pero me estoy enojando. And people are like, oh, well, leave America. Y dice, ay, entonces lárgate, que hay gente que le dice, lárgate de Estados Unidos. Once my husband is out of the military, that is our plan. Dice, una vez que mi esposo esté fuera de la milicia, ese es nuestro plan. Ok, aquí voy a decir algo controversial pero valiente. Mucha gente estadounidense piensa que vive opresa y vive en un lugar tercermundista, pero en realidad nunca han experimentado el tercermundismo. Gente mexicana, ok, igual toda Latinoamérica, pero ahorita yo les voy a hablar a los mexicanos porque pues de allá soy. ¿Qué reacción tendrían los mexicanos con esta morra caminando ahí por México como si nada? Iba a ser como un freak de un circo. Así, ¿se acuerdan de lo que antes se usaba? Creo que ya ahorita no se usa nada de eso. Así iba a ser esta morra. No le iban a dar trabajo, se le iban a quedar viendo en todas partes. Iba a haber señoras así de que iban a rezar viéndolo, iban a hacer un pinche rosario, la novena o novena, ¿sabe cómo verga se dice? No, o sea, me molesta un poco esto de que en su cabeza ellos viven en un país tan pero tan malo que de nuevo Estados Unidos tiene sus pedos, pero ahorita lo que estamos hablando es en esta cosa de la imagen. Aquí la gente tiene la mente súper abierta en cuanto a la expresión de uno mismo. Tienen la mente bien, pero bien, bien abierta. Aún así hay problemas, ¿ok? Pero en el caso de ella, no se va a ir a topar con pared bien cabrón en otros países. Se va a ir a topar con pared feo. Porque eso es lo que le pasa a muchos gringos. Creen que aquí es lo peor y luego salen del pinche rancho. Salen del rancho y se dan cuenta que pues por algo mucha gente prefiere vivir en un lugar con la mente más abierta. Que de nuevo a lo mejor muchos de ustedes se van a quedar un poquito sacados de onda porque yo sé que sobre todo en los medios representan a Estados Unidos como un lugar donde hay puro pinche xenofóbico que nomás te van a ver así medio prieto y te van a gritar, ah, no, es que vete aquí, vete a Estados Unidos. Y sí, lógicamente hay gente mierda, pero en general los estadounidenses tienden a ser muy pragmáticos. No todos, pero tienden a ser muy pragmáticos en cuanto a cómo vive el prójimo. Por eso aquí hay Amish sin pedo. Hay los judíos ortodoxos sin pedo, existen los satanistas sin pedo y todo en el mismo pinche ecosistema.
Por eso tenemos a gente toda pinche tatuada y gente con cero tatuaje. Tenemos a gente pelona y gente con el pinche pelo de colores. Old people are quite literally the reason why the United States is in quite literal chaos right now. Dice, la gente vieja es ellos son la razón por la cual Estados Unidos está en caos. Ok, por un lado puedo entender lo que está diciendo, porque yo misma he criticado a todos los pinches cerotazos mumra que hay ahí en el Congreso, pero por otro lado es muy hipócrita de su parte decir que la culpa la tienen los viejos cuando esta puta ni vota. Puta, no mames. But so, bottom line, everyone missed the whole point of that video. Ya para acabar mi video, nadie le entendió y nadie entendió mi punto. Mijita, si nadie entendió tu punto, es que tú estás bien pendeja y no lo supiste explicar. O sea, yo entiendo que a veces uno explica algo, uno habla algo y sí, a la gente, mira, el punto ¡fua! Le pasa por acá por la cabeza. Pero cuando la gran mayoría calla ese punto, pues ahí te das cuenta que hiciste un buen trabajo y que nomás a unos cuantos se les fue. Pero si nadie está entendiendo lo que quieres decir, tú como comunicadora eres la que está mal, ¿sí? Pero bueno. I don't need that job. No necesito ese trabajo. Hago suficiente dinero. Ay, que de hecho presumió que todo este desastre que hizo le dio $6,000 en TikTok. No, si les digo, cada que veo estas pendejadas, digo, miren todos estos pinches... Contenido vale verga, ¿por qué chingados no me aviento yo en TikTok? Pero, pues sigo sin hacerlo. Ahora, aquí es donde agarra al esposo y pues les digo que está redoblando. Ella dice, no, yo estoy bien. Y creo que nos muestra sus tatuajes. Y el vato 2-3 se ve como que lo están obligando a hacer esto. So, this is my husband and... Ay, Dios mío. Se volteó y aún está peor todo. ¿Qué es esto? Es un 100 pies con calacas. ¿Por qué no me gusta? Tan, alguien explíqueme, alguien con ojo artístico, explíqueme por qué esto me molesta. Porque se me hace grotesco. I don't like it. Pero bueno. Nos está agarrando el pinche flaco este aquí, nos está enseñando los tatuajes del muchacho. Sí, mi vida, también los de la milicia están todos tatuados, pero mira sus pinches tatuajes, se pueden cubrir. Except for his face and neck. Y las manos. I think it's pretty self-explanatory where he found his job. Entonces está diciendo que miren, a él en la milicia le dieron trabajo y está todo tatuado. Primero que nada, el morro no tiene tatuajes donde se vean. Tú sí. Puta, tienes la frente tatuada, ¿ok? ¡Ay! Como la Amber Rose que se puso. Amber Rose, sí. Yo sé que es problemática, pero muy icónica también. Y esa mujer se me hacía tan bella, pero luego fue a tatuarse el pinche nombre de su hijo en la frente y yo así de que, mi vida, ya sabíamos que era su mamá, no era necesario esto, pero bueno. Ahora, otra cosa que quiero decir de la milicia es que no sé por qué lo ponen como si fuera algo, y con todo respeto a toda la gente militar, ok, pero a mi punto de vista la milicia no es algo donde digas tú, uy, es que es súper difícil entrar. Lógicamente hay exámenes cognitivos, hay exámenes físicos que tienes que pasar y si tienes ciertas enfermedades, ciertas condiciones, literalmente no vas a poder entrar. Pero de ahí en fuera es como que, güey, están súper desesperados por gente. O sea, no te van a hacer el feo porque tienes tatuajes en los pinches brazos flacos del vato. ¿Sí me explico? O sea... Y cuando les digo que están desesperados, están totalmente desesperados. A mí en los pinches videos de YouTube cada rato me salen así de que el Army o la Navy y luego lo hacen como película de acción, así el anuncio de que métete para que te sientas héroe. Y yo de que no, gracias, pero bueno. So, yeah, people with tattoos can... Miren, ahí están las chichis de $7,000. Ok, vámonos con el que sigue. Think about the whole TJ Maxx situation. Este es like último I video. Said in one of my other videos, I feel like a lot of you guys missed the point of that video. Vuelve a decir que nosotros no entendimos su video. Like, be a doctor, I'm not trying to be a lawyer, and I'm not trying to work for the federal government. No estoy tratando de ser una doctora, un abogado, trabajar para el gobierno federal. Se me hace raro que diga eso, porque yo me he topado a un chingo, pero un chingo, ¿ok? De gente en el sistema médico, en el sistema legal y trabajadores de el gobierno tatuados.
O sea, no les voy a decir que con esos tatuajes, pero no sé por qué los está poniendo de ejemplo, pues eso es a lo que voy. And to all these people commenting on my videos, stitching my videos, being like, oh, I wouldn't hire you. I didn't ask you to hire me. Dice, y toda la gente que me está diciendo que ellos no me contratarían, ah, yo no te pedí trabajo a ti. Pero de nuevo, te has puesto en un... Es que es muy extraño esto. Te pones en una situación donde necesitas que alguien te emplee, pero luego le haces eso a tu cuerpo. Y te quejas de que esos empleadores privados, ¿ok? Dicen, ¿sabes qué? No, gracias. Que ojo, de nuevo, ella cree que fue por sus tatuajes, que le dijeron que no. Pero acuérdense el contenido del OF y el contenido de revendedora, entonces. And the people saying that kids would be scared of my tattoos and old ladies would be scared of my tattoos. Honestly, get over yourself. Like, really. You being scared of my tattoos is a you problem, not a me problem. Dice, y a la gente que dice que a los niños y a los ancianos les darían miedo mis tatuajes, porque ojo, en el TV Max pues van muchos niños con sus mamases y papases, ¿no? Y va mucha señora grande. Dice, ah, coman caca, eso es un problema de ustedes, no mío. Ahí tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque de nuevo, Shula, tú quieres ir a trabajar para alguien más donde no te importa si le das miedo a la clientela de ese alguien más. Y ahí es donde estás mal. Si el negocio fuera tuyo, yo no te digo nada. Pero tú estás queriendo ir a que alguien más te dé trabajo y que ponga en riesgo que asustes a la clientela. Personalmente, no sé si asustaría a niños, porque pinches niños, oigan, nada les da miedo, hijos de la chingada. De repente, a mí me ha pasado con este tatuaje, de repente llegan y de que de la nada, de que, ¡ay, tienes el Stitch! Y yo, ¡ah, criatura, hazte para allá, estás pegajosa! Ok. Pero bueno, o sea, según yo, no sé, a veces ponemos esta cosa de que los niños, pero a los niños los tres todo les vale verga, oigan. Pero bueno, a lo mejor sí, donde sí veo es que le diera culo a señoras, que señoras no se vayan a sentir cómodas viendo todo eso, pero aún así no creo que ella tenga el derecho de decir, a eso es pedo de ellos, no mío. But tattoos, piercings, colored hair does not equal less professionalism in the workplace. It does not define our work skills. It does not define our work ethic. Dice, tatuajes, pelo de colores y todo eso no define la capacidad que tenemos para trabajar y eso no indica si somos, no indica falta de profesionalismo. Con lo cual, estoy totalmente de acuerdo. Que alguien tenga el pinche pelo lavanda y esté toda llena de tatuajes, no quiere decir que no va a ser un excelente elemento para tu empresa. Pero de nuevo, volvemos a la imagen y a la, iba a decir audiencia de esa empresa, pero no, a la clientela de esa empresa. But I shouldn't not be able to get a job because you don't like my tattoos. Dice, y no debería, yo entiendo que va a haber gente a la cual no le guste mi imagen, pero no deberían de privarme de un trabajo por mis tatuajes. De nuevo, ahí no estoy de acuerdo. Qué feo caso, oigan, soy conservadora ahora, soy republicana. ¿Qué pedo con mi vida? Ok, entonces ya para cerrar este video voy a repetir varios puntos que dije, pero pues el pinche video está bien largo y se los tengo que recordar. Si ustedes van a depender de alguien más para un empleo, tatúense todo lo que quieran, pero donde puedan cubrirlo, ¿ok? No sean güeyes. ¿Por qué? Porque imagínense que un día tengan la necesidad de recurrir a empresas porque, ah, ¿sabes qué? Es que mi negocio valió verga, o esto otro que estaba haciendo valió verga, o el trabajo aquel soñado que tenía donde todos tenían la mente bien abierta valió verga. Y ahora voy a tener que agarrar un trabajo para cierta corporación. Imagínense que su pinche tatuaje los detenga. Que sus tatuajes en las manos o en el cuello o en la cara los detengan. ¿Ok? Entonces nomás aguas con eso. Ahora, si ustedes están en un ámbito laboral donde todo eso se permite, pues adelante, qué chingados, ¿verdad? Ahora, otra cosa. Sí... yo soy de la opinión que entre más especializado el trabajo, más te van a dejar hacer y deshacer. Por eso tú vas a ver, por ejemplo, a plomeros todos tatuados, a soldadores todos tatuados, vas a ver a ingenieros todos tatuados.
o sea, toda esa gente que está en cosas muy especializadas, es como que nos vale verga que parezcas una pared grafiteada. Ven para acá, te necesitamos. En el caso de ella, ella está abogando por un trabajo, por un trabajo digno, por supuesto, pero común y corriente. O sea, trabajar para una tienda departamental no es algo súper especializado ni nada por el estilo. Entonces, a lo mejor ese es también otro punto que ustedes pueden ver. Decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta profesión que está medio raro tonga, o hago este trabajo que está medio raro tongo, y me pagan muy bien, y debido a que no hay mucha competencia, puedo hacer lo que me dé la gana. Y luego llegas como pinche Post Malone así. O el vato ese raro tongo. Ay, Dios mío, el vato ese raro que canta canciones horribles, y que yo así de que, ¿por qué lo hicieron famoso? Toda emputada yo. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama, parece una caricatura el vato. Pero ok. Ahora, además, de nuevo, polluelos del grupo. Si ustedes tienen menos de 25 años, espérense, hijos de la verga, espérense, espérense a tatuarse todos, espérense a ponerse todos los fillers del mundo y las chichis de $7,000, espérense, ¿ok? Y de una vez, si tienes 22 añitos o 18 y ya te andas poniendo culo, mijita, espérate al primer chingazo del metabolismo, que es por allá a los 25, y luego todavía el segundo, que es en los 30 y tantos. El culo de repente solo te va a salir, y tú así de que, ¿y esto? ¿De dónde salió? ¿De dónde chingados salieron estas nalgas y estas caderas? Ok, entiendo que uno de joven tiene una puta desesperación, como que sientes que la vida se te va, pero te falta tanta vida. De una vez, carillas, que ojo, según yo quiero hacer un video de todo el desmadre que está pasando con los técnicos de carillas aquí en Atlanta, pero me asqueo tanto con cómo les quedan los dientes después de las carillas cuando ya están en crisis y tienen que ir con un doctor de verdad, que digo, no, voy a vomitar en un pinche video. Si aquel pinche video de los miados ahí estaba arqueando yo, ¿se acuerdan? Pero bueno, de una vez, las carillas. ¿Qué vergas andan haciendo ustedes con veintitantos años? Haciéndose los pinches dientitos esos como de piraña para ponerse coronas. Ya, estas son coronas, las otras son carillas. Pero bueno, ¿qué andan haciendo, vergas? Les falta todavía un tramo enorme de vida y van a andar batallando con dientes que ahorita parecen como de dentadura así postiza, que no tienen nada de malo las dentaduras postizas, pero se ven extrañas en una persona de 22 años. Pero bueno, se andan poniendo un 4 ustedes solos. ¿Qué chingados andan haciendo? ¿Ok? Entonces, para todo eso, espérense, falta mucho tiempo, les queda mucha vida, ¿ok? Cálmense. Y además, con los tatuajes, de nuevo, les voy a decir lo que me dijo la tatuadora, ¿ok? Va a llegar un momento donde ustedes estén más grandes, sus gustos cambien y tengan más dinero que lo que tienen ahorita. Van a tener acceso a artistas fenomenales. Y además ahorita, en este tiempo, se están curtiendo artistas que en 10 pinches años van a ser unos maestros, unas maestras en lo que hagan. Y ustedes a lo mejor van a querer una pieza de ellos. Denle chance, denle tiempo a todo, no sean güeyes, ¿ok? Y pues eso es. Entonces, díganme ustedes qué opinan de todo esto. ¿Ustedes tienen tatuajes? ¿No tienen? En general, ¿cuál es su opinión con los tatuajes? Pero ojo aquí, su opinión, uno sí personal, pero otro, ¿cómo ven? O sea, para ustedes, ¿no? Ah, sí me gustan los tatuajes para mí, o no me gustan para mí, pero me encantan en los demás. Y si ustedes fueran o son empleadores, ¿cómo ven todo este rollo de los tatuajes? ¿Qué opinan de los tatuajes en la cara, en el cuello, en las manos? ¿Sí? Y creo que eso es todo, ¿ya? Muchísimas gracias por ver, no, espérense, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos. Bye.